con abominaciones. Sacrificaron a los diablos y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado del Elohim, tu creador. Amén. Levanten su mano, por favor. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Yeshua, saca pan de la Torá y alimenta mi espíritu. Háblame en esta noche, por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, en esta noche quiero hablar del peligro de caer bajo los tentáculos de este demonio que se llama Jesurún. Usted dice: bueno, Rabino, ¿por qué demonio? Bueno, porque a lo mejor usted no está viendo lo que yo estoy viendo acá. Estoy hablando de un forraje, estoy hablando de un manto, estoy hablando de una cobertura, estoy hablando de una influencia negativa demoníaca que recibió el pueblo de Israel en un momento dado, y esto lo llevó a la perdición y a la destrucción. Jesurún, esto es un espíritu que quiere decir te engordaste, te volviste cómodo. Prácticamente yo lo he definido como un espíritu de grasa. Diga conmigo: grasa. Ustedes saben que cuando las personas están un poquito pasadas de peso es porque prácticamente están llevando una vida muy sedentaria. Entonces, cuando uno es muy cómodo y muy sedentario y uno no tiene actividad física y no quema energías, entonces aparecen el problema de la grasa, del peso. Y si uno se descuida y no tiene buena actividad física o no tiene buena actividad o ejercicio, empieza el problema del sobrepeso. Hoy toda verdad es paralela. Y antes de hablar de Jesurún, les quiero contar una anécdota. Yo estuve leyendo una vez sobre los patos, y ellos tienen un sistema migratorio bastante interesante. Los patos se migran, y cuando ellos llegan a ciertos lugares, ellos se vuelven sedentarios como 2 o 3 meses. Comen, dejan de volar, dejan de hacer actividad física, empiezan a pasearse en la laguna, se vuelven sedentarios por un tiempo transitoriamente, y sucede algo con los patos: se engordan. Ya cuando ellos saben que es el momento de emigrar, ya cuando ellos saben que es el momento de salirse de esa estación para irse a otro lugar más conveniente para ellos, ellos empiezan a volar, a darle vuelta a la laguna, darle vuelta. Y precisamente esas vueltas que dan es el ejercicio preparatorio. Se están acondicionando, se están preparando, empiezan a quemar la grasa porque les ha llegado el momento de emigrar. Y ellos saben que si llevan demasiada grasa se pueden cansar, les puede dar un infarto. ¿Usted ha visto alguna vez que un pato le da un infarto? Bueno, sí, hay patos que les dan un infarto y no pueden volar. Entonces ellos, el instinto de la naturaleza los lleva a ellos que antes de emigrar tienen que hacer ejercicio para quemar la grasa. Y así ya cuando están bien livianos, el que es alfa da la orden de salida y todos le siguen y se van turnando el uno con el otro. Pero ustedes se van dando cuenta que en esa emigración hay unos patos que se quedan y no aguantan el despegue y caen a la laguna y se quedan por ahí solitarios. ¿Qué le pasó a ese pato? Que no estaba apto, que no estaba preparado para emigrar, porque no había hecho el ejercicio de preparación suficiente para poder salir, porque estaba con sobrepeso. Amén. Bueno, aquí hay una gran enseñanza. Yo quiero hablar en esta noche de un espíritu que, paralelamente a lo del pato, a lo que estuve hablando, nos trae una enseñanza espiritual. Y estoy hablando
de Jesurún. Dice la palabra: y engrosó Jesurún y tiró coces. Estoy hablando en esta noche de la gordura espiritual. Estoy en esta noche hablando del sobrepeso espiritual. Y usted dice: pero ¿cómo así, rabino? ¿Por qué está hablando usted del sobrepeso espiritual? Y en el mundo espiritual, a veces nosotros caemos precisamente en este problema. Nos engrosamos, nos engordamos, nos volvemos con sobrepeso. Y esta es la razón, el motivo, la circunstancia, porque a veces no crecemos. No podemos andar en el espíritu, no podemos crecer espiritualmente, no podemos andar en las alturas porque estamos obesos y llenos de grasa espiritual. Y usted dirá: pero explíqueme mejor, rabino. Bueno, voy a empezar a explicarle el problema de caer en Jesurún. Entre más cómodos estamos, vienen enemigos y nos destruyen. Les voy a contar algo. Había una iglesia en Asia Menor que se llamaba Laodicea. ¿Cuántos han oído hablar de esa iglesia? Y era la iglesia que más predicaba prosperidad, era la iglesia más rica, próspera en todas las cosas materiales. No les hacía falta nada, tenían oro, tenían bancos. Dice la historia que los hermanos de ahí todos eran, ¿usted sabe qué es esto? Tenían lana, tenían dinero, tenían money, tenían moneda. Esta era una iglesia de ricos. De nada, no había necesidad de ninguna clase. Ahí no había problema para pedir diezmos, ofrendas. Ahí la gente toda era próspera. Pero dice la palabra que lamentablemente fue la iglesia más fría, más apagada y más mundana que existió entre todas las siete iglesias. Dice la palabra que estaba a punto de ser descalificada debido a su tibieza espiritual. Dice la palabra: por cuanto ni eres ni frío ni caliente, te vomitaré por la boca. Entonces había un espíritu como de indiferencia, como de poco sacrificio, como de poco compromiso. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas. Y la comodidad los llevó a una pobreza espiritual, los llevó a una tibieza espiritual, los llevó a una ceguera espiritual. Entonces ahí viene la gran enseñanza. ¿Qué se metió dentro de la iglesia de la Odisea? Diga conmigo: Jesurún. ¿Será que Jesurún? Y voy a empezar a ser directo y voy a empezar a dar taco hoy y voy a empezar a ametrallar. ¿Será que Jesurún se ha metido en tu vida? Mire, en la palabra yo me doy cuenta que la comodidad es nuestro peor enemigo. Una cosa es tener paz, una cosa es tener shalom, una cosa es ser próspero y otra cosa es ser cómodo. Y a veces cuando caemos en un estado de comodidad se desarrolla en nosotros lo que es el espíritu del conformismo. Y cuando viene el espíritu de conformismo, vienen los grandes males que destruyen nuestra vida espiritual y nos traen grasa espiritual y no deja que nosotros crezcamos espiritualmente como debe de ser. ¿Cuántos se acuerdan de Amalek? El gran enemigo que tenía Israel. ¿Ustedes creen que no tienen enemigos espirituales? Cuando el tigre está acechando, cuando el león está acechando, ¿ustedes algunas se han visto las películas de la National Geographic o de Natural Planet? Mire usted cómo acecha el tigre, el leopardo, el león a la presa. Cuando miran la manada y estudian la manada, miran la más gorda, la más lenta, la más débil, la que se aparta, la que está sola, la que está sute, la que está renga, la que se aleja un poquito de la manada, la más débil, y a esa seleccionan para atacarla. Toda verdad es paralela. Cuando Satanás mira en ti debilidades, a través de esas debilidades te ataca, a través de esas debilidades desarrolla plan y golpes mortíferos para destruirte. Y aquí nosotros miramos a Amalek, que golpeó al pueblo de Israel,
cuando iban camino hacia la tierra prometida. Y dice la palabra que fueron atacados por Amalec en un lugar que se llama Refidim. Y todos los sitios cartográficos de la Torá tienen una enseñanza para nosotros en el mundo espiritual. Cuando nosotros miramos Egipto es pobreza. Cuando nosotros miramos Canaán es prosperidad. Es el target, es nuestro punto de llegada. Es el blanco a donde queremos llegar. Cuando nosotros miramos el Jordán es la prueba. Es el momento de la decisión. Es el momento de creer en lo sobrenatural y atravesar. Cuando nosotros miramos gigantes en la Torá, son nuestros enemigos que no quieren que nosotros conquistemos. Quieren dilatar nuestros sueños y que nosotros no subamos de nivel. Había un hombre que se llamaba Amalec. Y Amalec quiere decir Amalat. Un ángel caído. Era un hombre malo, perverso. Y dijo, ustedes los israelitas no van a pasar por acá. Diga conmigo, obstrucción de bendiciones. Pero no voy a hablar de eso porque no voy a hablar de Amalec. Voy a mirar, es la estrategia, cómo ataca al pueblo de Israel. Dice que cuando llegaron a Refidim, los atacó. Y como cada palabra de la Torá tiene cabala, cada palabra de la Torá, cabala no estoy hablando, abra cadabra, paticas de cabra. Cadabra quiere decir interpretación mística, escondida, no brujería. Entonces me puse a mirar qué es Refidim. Y la palabra Refidim quiere decir lugar de comodidad, lugar de confort. ¿Aló? Y qué interesante. Y entonces el Espíritu Santo, como soy el rabino, me dice, dile al pueblo que dejen de estar en Refidim, porque si no en Refidim, Amalec los va a destruir. Radio Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas.